el amor en su matrimonio. Puede ponerle el anillo a esa bella dama. ¿Cuántos pueden aplaudirle al Señor? Repite conmigo, hermano, mirándola a los ojos y sin muchos nervios. Yo, Lemay Hernández. Fuente, que no te oigo. Recibo a Naivis. Como mi legítima esposa. Para tenerte y cuidarte. Por el resto de mi vida. En lo mejor y en lo peor. En riqueza y en pobreza. En salud y en enfermedad. Para amarte y protegerte. Hasta que la muerte nos separe. Y de acuerdo con las ordenanzas de Dios. Te prometo mi fidelidad y amor. Aplausos para esa pareja. Tienes, ¿verdad? Una señal de ese compromiso también que has traído, Nayib. Un anillo. Muéstramelo. Ya conoces el significado, ¿verdad? Así que pon este anillo en su dedo. Te ponga nerviosa, Naivi. ¿No le entra, no? Sí. Es de ahí. Repite conmigo. Naivi fuerte, ¿verdad? Mirándole a los ojos al novio. Yo, Naivi. Recibo a Lemay Hernández. Como mi legítimo esposo. Para tenerte y honrarte. Por el resto de mi vida. En lo mejor y lo peor. En riqueza y pobreza. En salud y enfermedad. Para amarte, protegerte. Y obedecerte. Hasta que la muerte nos separe. Y de acuerdo con las ordenanzas de Dios. Te prometo. Fidelidad. Y amor eterno. Puede besar a la novia. Vino un pastor que conocí, ¿verdad? Suéltala que se quema. Yo le voy a pedir, ¿verdad? Si pueden, por ponerse de rodillas, vamos a hacer una oración en esta tarde. Le voy a pedir a todos los presentes, ¿verdad? Que ellos cierren los ojos, extiendan sus manos hacia ellos y vamos a bendecir este matrimonio. ¿Alguien me sostiene la Biblia, por favor? Vamos a orar, extienda su mano hacia acá. Amado Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias te damos por el privilegio que nos das de poder primeramente venir ante tu presencia. Señor, agradecido por presentar este matrimonio delante de ti. Bendecimos la vida de Lemay y bendecimos la vida de Naivi. Señor, permite que este matrimonio sea para bendición, no solamente de ellos, sino de muchos, Padre amado, de todos aquellos que le conozcan. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, guarde sus vidas. Señor, te pido que tus ángeles estén guardando este hogar de toda obra del maligno y de toda obra del diablo. Señor, bendice a Lemay como sacerdote, que él siempre te pueda poner a ti como centro, Señor, como fundamento, como base de este matrimonio. Bendecimos la vida de Naivi, Padre amado, para que tú le puedas dar, Señor, el amor, Dios mío, para que tú le puedas dar también, Señor, que tu presencia, Padre, inunde su vida
de una manera sobrenatural. Presentamos este matrimonio delante de ti hoy y sabemos que esta palabra se cumplirá sobre sus vidas. Nadie ni nada lo podrá separar. En el nombre del Padre, del Hijo, bendecimos en tu nombre este matrimonio que hoy se presenta delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Póngase de pie. Y ahora los declaro marido y mujer legalmente casados ante Dios. Aplausos fuertes, que vivan los novios. Que vivan los novios. Gracias. Y también al prender esta vela, tipifica y significa que la luz del Evangelio y la luz de Jesucristo estará en el centro de este hogar y de esta familia. Pueden hacerlo. Van a prender la vela central, tipificando que a partir de hoy Jesucristo estará en el centro de este matrimonio. Ya pueden pasar. Y que vivan los novios y que continúe esta hermosa boda. Esté sobre sus vidas y muchas felicidades para ese nuevo matrimonio. Vamos a poner la música en esta noche. Es una bendición. Han pasado ya los años.
mi esperanza y tú tampoco la pierdas, porque el Señor a mi lado va y contigo caminando estamos en este mundo de tanta maldad. Hola Don Messi, quiero decirte que Jesucristo es la esperanza de gloria. Eres el camino, nuestro castillo y nuestro libertador. Vamos a pedirle a la mesa del... Damas y caballeros, por favor, último de atrás, la familia hermosa, se entran todos. Vamos a pedir, nene preciosa. Sonrían, que va a salir el pajarito, la profesora. Esta es, vamos. Muy buenas noches para todas las personas que están aquí, amigos, hermanos, familia. Yo no soy de mucho hablar, pero quiero agradecer de una manera muy especial a todas las personas que de una manera u otra nos ayudaron y que también que vinieron a estar con nosotros esta noche. Quisiera también agradecer a mi hermano que vino de Miami y su familia, mi prima de Rey, que vino de Los Ángeles, y su esposa, que también vinieron desde Miami, y a todas las personas que de una manera u otra han venido de muy lejos, porque esto estaba bien intrincado. Queríamos agradecer también a las muchachitas que bailaron, a los muchachos, a todas las personas que nos visitaron, a la... se volvió a hacer su nombre, a Araceli, que nos ayudó mucho con los maquillajes, con los trajes, con muchísimas cosas, y siempre estuvo ahí con nosotros a toda hora, y nos consiguió este lugar también, a la hermana Grenda, que desde el primer día estuvo hasta las 2, hasta las 3 de la mañana, ayudándonos sin parar, hasta hoy, y vino de Mojón también a ayudarnos, nos trajo las telas, nos trajo muchas cosas, así. Bueno, a los cocineros también, a mi tío, a mi hermana Marita, a los pastores también les quiero agradecer. Le quiero agradecer también a Lady, que nos ayudó con el arroz que vamos a comer. Y así a cada persona. David nos ayudó con el audio. Mi tía Carmen vino desde Miami también con su esposo, que fue fotógrafo. ¡Bravo! Que nos ayudó con la foto, que tuvo que comprar hasta la cámara. A Valentín, que me está grabando desde que llegué, me tiene grabado todo lo que hablo, y así a las personas que trabajan con mi esposa, al hermano que vino desde Ponciana también, que está aquí con nosotros, y así, si se me queda alguien, por favor, que levante la mano, que me falta. Y yo también quiero hacer una cosa, mira, a Ángel, que también vino, y a su familia. ¿Alguien tiene un frijol o algo por aquí? ¡A la una! ¡A las dos!
Compañía de que hace